Nos vamos hasta Chimaltenango, en donde los vecinos están bastante preocupados por las constantes lluvias, porque temen que pueda seguir provocando más daños en su comunidad. Las lluvias han afectado diversos puntos en el territorio nacional, pero sin duda, uno de los lugares más azotados ha sido San Andrés Ixtapa, en Chimaltenango. En aquel lugar, varias viviendas han colapsado debido a la saturación del suelo. Personas han perdido familiares, amigos y mascotas. Bien, ayer como a las... ¿Qué horas fue, Elvira? Como a 2 de la tarde. Yo no estaba en ese momento. Yo salí a trabajar. Solo una, mi hija se ha quedado. Como a veces falta de bendita agua, entra en las casas. No hay todo el día. Cada 8 entra el agua aquí. Entonces ella dijo que yo me voy a quedar, no voy a ir a trabajar. Entonces decía yo, mejor que vaya a trabajar, pero vaya, hace favor, pues si te quedas donde se puede, vas a recibir el agua, le dije. Va a ser nuestra casita, derrumbó, me dije. Y yo no me quiero salir aquí, aquí me voy a quedar. Y yo dije que tal vez está cerrado, Adel, no hay ni cómo salir. Y ay, ¿qué pasa, mis vecinos? Pues un milagro, que no sé si hay gente con ella o solita está, es saber. Vine yo y le llamé a otra hermana de ella, le dije, anda a mirar un poco, porque dice ella que no quiere salir ahí, saber ni por qué, le digo yo. Entonces me dijo, vaya, ahorita voy a ir a llamar, dice, ¿qué dijo? Lo llamó y saber qué fue, contestó ella. Ya llegué como a las 6 de la tarde y llegué. Yo ya me vine, todos mis vecinos, todos, gracias a Dios, toda la comunidad han bajado, todo de aquí ya está aseado, todo lo tiraron la tierra para abajo. Que queremos es un apoyo, es un proyecto de fundir ese puente, porque por lo visto que nosotros aquí hace un año los niños ya se cayeron allí y ya pues esta vecina hace dos años ella cayó y quebró el brazo, y entonces nosotros siempre aquí estamos en un peligro. Entonces no sé qué posibilidades vamos a poder tener para estarlo pues arreglando este puente.